Buenos días, aquí ya domingo, Día del Padre. Bendiciones a todos los padres. Bendiciones al que es el Padre. Nosotros somos, Él es. Hay una diferencia ahí. Pero aquí estoy enfrente de la iglesia como todos los domingos. Más que ahorita escuchando musiquita, Cielo Abierto, se lo recomiendo, búsquenlo en YouTube. Cielo Abierto. Es una cosa increíble. Conciertos católicos, con mucho respeto. Y bueno, así comienza nuestro domingo. La iglesia, siempre, el cafecito en la mañana, como tú sabes, un cafecito de Quitrip, que es una franquicia de Georgia, y vamos a ver qué pasa hoy día domingo. Complementando un poco la reflexión del evangelio de hoy, el Señor quiere trabajadores para la mies, quiere muchos y siempre hace falta. Quiero detenerme a pensar un momento en esa gente que se suicida, por ejemplo. Todavía existe mucha gente que se suicida. ¿Y saben por qué se suicida? Porque no hay trabajadores en la mies. No hay gente que le lleve la palabra de Dios. ¿Entiendes? De ahí el por qué hay que pedirle al Señor. Primero, dos cosas muy importantes en este día. Que me convierta en un trabajador de la mies. Segundo, lo menos importante, que me permita llegar con mi trabajo. Eso es muy importante. Disfruten este Día de los Padres. Feliz Día de los Padres a todos los que somos papás. Hijos, quiero que sepan que los amo con el alma. A todos mis hijos les quiero decir gracias. Gracias por ser mis hijos. Gracias por tantas bendiciones que nos hemos dado mutuamente. Los amo con el alma. Y si estoy en este momento a la distancia, está en la distancia mi cuerpo, pero mi corazón y mi alma está con ustedes. Y el gran sueño que puedo tener yo como padre es tener algún día a todos mis hijos juntos aquí, en presencia, para llevarlos a la presencia de Dios. Que Dios los bendiga. Siempre. Los amo. Gracias. Y bien, mi gente, llegó el domingo, Día del Padre, en el cual este Día del Padre vamos a pasarla tranquilo, relajado, en una piscinita con mi gente de Orcas. Nosotros estuvimos ahí con María Elsa, con Estefanía, con la familia, con todos. De verdad que fue un domingo muy lindo, muy agradable, en familia, todos celebrando el Día de los Padres. Feliz día para todos los padres que están viendo este video. Espero que me dejes tu comentario, te suscribas al canal, le des compartir y ya tú sabes.